it's going down. Can you feel it? Can you feel it? We gon' burn this to the ground. Can you feel it? Can you feel it? 'Cause tonight it's going down. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Tenemos un tema interesantísimo y no me voy a demorar más. Quiero presentarles a Karina Bravo y Cintia Navarrete de Platters y de NSWP. Está también con nosotros Ernesto Cortés de Lampud y Rubén Massa de It Gets Better. Hola. Hola, hola a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos y queremos platicar sobre la Conferencia Mundial de HIV 2020, y creo que es importante que empecemos de por qué se está realizando esta conferencia. ¿Quién quiera contar? Bueno, esta conferencia se está realizando alterna a la Conferencia Internacional de VIH 2020 en Estados Unidos, debido a todas las restricciones que tenemos para adquirir una visa y entrar a los Estados Unidos, y aprovechando que México es un país fronterizo con Estados Unidos, pues queríamos pues aprovechar esta gran oportunidad para hacer esta conferencia alterna y pues manifestar que varias poblaciones clave, todas incluso están estigmatizadas y tenemos problemas de movilidad hacia Estados Unidos y el visado. Perfecto, gracias, Cintia. Karina, si nos puedes explicar justamente cuáles son estas poblaciones clave que mencionó Cintia. Bueno, las poblaciones clave son las personas que ejercen trabajo sexual, las personas que viven con VIH-Sida, las personas usuarias de droga, las personas migrantes y las personas privadas de libertad. Esos somos el conjunto de personas que formamos las poblaciones clave, ¿no? Y justo eso que es la restricción, especialmente por las personas que ejercemos trabajo sexual, los usuarios de droga. Estas leyes migrantes discriminatorias que no permiten que estas poblaciones, que somos los principales en la respuesta al VIH-Sida, podamos participar en la conferencia de San Francisco. Ernesto, ¿y por qué es tan importante la participación de estas poblaciones clave que mencionaron Karina y Cintia en esta conferencia? Lo más importante y el mismo eslogan de la conferencia es reclamando la respuesta, ¿no? Reclaiming the response. Lo que hemos visto es que las conferencias internacionales de VIH-Sida se han enfocado mucho a investigación científica, a empresas farmacéuticas, ¿no? A estos grandes donadores o sponsors, ¿verdad? De todo, cuando somos las poblaciones claves las encargadas de dar la respuesta real y de poner en práctica las estrategias y estar con las personas con VIH, ¿no? En prevenir y reclamar la respuesta en general, ¿no? Entonces, mucho de eso era eso, y como dijo Karina, muchos de nosotros y nosotras se nos hubiera dificultado ir a Estados Unidos, ¿no? También muchas mujeres trans hubieran tenido problemas en viajar hacia allá. Y pues la decisión se tomó desde el año pasado y ahora tenemos este nuevo formato, ¿no? Sí, ya es algo que tenemos que irnos acostumbrando a esto. Rubén, ¿de qué forma se han estado organizando justamente las poblaciones clave para hacer este reclamo? ¿Cómo se han organizado? Fíjate que hay algo bien interesante, como lo mencionaban Karina, Cintia y Ernesto. En el 2018 se llevó a cabo la Conferencia Mundial del SIDA en Ámsterdam, y cuando nos enteramos que la conferencia se iba a realizar en Estados Unidos, y dado las cuestiones que ya comentaron mis compañeras y compañeros sobre el tema del visado, y además también tiene mucho que ver con las políticas discriminatorias que tiene actualmente la administración de Donald Trump, pues nos empezamos a organizar diferentes redes a nivel internacional, las redes de personas trabajadoras sexuales, las redes de personas usuarias de droga, personas con VIH, de hombres que tienen sexo con otros hombres, poblaciones de la diversidad sexual y todas aquellas poblaciones a las que nos transversaliza o la que tenemos como un interés en el tema del VIH, y comenzamos a organizar lo que es esta conferencia alterna, y se empezó a buscar como una opción que fuera más inclusiva, que permitiera
participar más ampliamente y sobre todo que nos diera la oportunidad de hablar desde la comunidad, porque muchas veces se habla desde aspectos académicos, se habla desde aspectos más científicos, ¿no? Y a las poblaciones clave no nos preguntan si estamos de acuerdo o no. Y creo que eso es lo importante, y como lo menciona Karina, creo que eso es un factor muy importante de esta conferencia, porque se ha tomado en cuenta en todos los aspectos a las poblaciones clave. Desde el proceso de organización, nos organizamos por comités, hasta el proceso de decisión de las ponencias, la imagen, todo, en todo se nos ha consultado. Ok, qué bueno. Y Karina, sabemos que este es un nuevo formato, ¿no? Pero aún así, ¿qué podemos esperar de este evento que pinta para que sea enorme y que mucha gente, creo que al ser un evento digital, mucha gente va a poder tener acceso, cosa que antes era más complicado por el viaje, por todo esto. Pero ¿qué podemos esperar del evento? Bueno, ¿qué podemos esperar del evento? Muchísimas cosas. Por ejemplo, fortalecer más la participación de las comunidades, de las poblaciones clave, que nos escuchen qué es lo que queremos decir las poblaciones, que nos escuchen cuáles han sido los éxitos, los logros que hemos tenido, ¿no? Frente a todas las acciones de incidencia y abogacía que hemos venido haciendo las poblaciones clave, porque no es recién que estamos haciendo esto. Durante décadas hemos sido las poblaciones clave las primeras en dar respuesta al VIH-Sida. Mucho más en todo este tiempo, especialmente ahora en el COVID, las poblaciones clave nuevamente somos las que estamos dando respuesta a nuestras propias poblaciones y haciendo incidencia y abogacía para que continúe el tema de salud, para que continúe trabajando el tema de la prevención del VIH-Sida. Quiero darle la bienvenida, gracias Karina, quiero darle la bienvenida a Ida Esquivel de ICW. Qué bueno que lograste acompañarnos. Ya empezamos, pero ahorita te pones al corriente con todo lo que estábamos platicando. Claro, ¿no? Que sí, una disculpa por la llegada, pero voy llegando, corriendo. No te preocupes. Pues si quieres, empezamos entonces, ¿no? Contigo, Hilda. Estamos hablando un poco de por qué se cambió a México, ¿no? De esta nueva oportunidad de que sea un formato digital. Y ¿por qué crees tú o qué nos puedes decir de por qué es importante que las personas que viven con VIH se involucren en la respuesta global que hay ahorita? Sí, bueno, yo creo que una de las experiencias más fuertes que he venido viendo durante todos estos años es el impacto tan fuerte que tenemos, mejor dicho, las personas con VIH al involucrarnos directamente en las políticas públicas, en la prevención, en las poblaciones clave, o sea, porque digo, realmente hablar de poblaciones clave también estamos hablando de personas con VIH. Entonces, creo que es importante el visualizar desde este punto cómo podemos hacer cambios estructurales y también de alguna manera con nuestras propias experiencias aportar y ver de qué forma podemos empezar a incidir en política pública. Digo, para ponerme ahí más o menos ahora sí que acorde, ¿no? Sí, gracias. Cintia, ¿de qué manera la criminalización o persecución ha afectado el trabajo sexual? ¿Cómo podemos responder nosotros comunidad para generar mejores ambientes, ambientes favorables a las personas que se dedican al trabajo sexual? Es una pregunta muy importante, interesante. Lo que más criminaliza el trabajo sexual es la falta de leyes no punitivas. Son quienes nos favorecen en darnos empleo, en abrir los bares, en tener hoteles limpios, saludables, con una buena condición laboral. Al ser perseguido el trabajo sexual y ser criminalizado, todas estas acciones que hemos venido ganando a lo largo de la batalla contra el VIH dan un retroceso enorme, porque entonces ya no hay organización, no se permite libre ni terceras personas. Entonces, en Estados Unidos fue en donde empezó, uno de los países en donde más empezó la criminalización sobre el trabajo sexual. Entonces, imagínate tú, si íbamos a Estados Unidos, en alguna ocasión una compañera, Sherry Lovers,
fue acusada de tratante cuando intentó entrar a Estados Unidos simplemente por ser trabajadora sexual en una conferencia que hubo ahí. Entonces sí, es muy importante porque tenemos que dejar de criminalizar el trabajo sexual como un trabajo. Claro, claro. ¿Cómo sí, podemos apoyar? Pues simplemente dejando de tener discriminación hacia nuestra población y reconociendo nuestra actividad como un trabajo y dejar de vincularlo con la trata de personas. Somos parte de la respuesta positiva ante muchos problemas sociales, entre ellos el VIH, entre ellos la trata de personas y ahora también el COVID-19. Claro. Ernesto, ¿qué buscan las personas que son usuarias de drogas a visibilizar este evento? ¿Cómo se unen a esta protesta? En América Latina es particular. De hecho, no quiero como hacer demasiadas vueltas históricas, pero es de las primeras veces que estamos siendo tomados y tomadas en cuenta en estos procesos. Y esto tiene que ver, por un lado, con el hecho de que la respuesta al VIH, cuando hablamos de drogas, se ha centrado solo en las personas que se inyectan drogas, especialmente que inyectan heroína. Entonces, las respuestas que uno escucha siempre es, y que es válido totalmente, el compartir material de inyección es súper riesgoso para la infección y es una de las cosas que hay que hacer, pero en la mayoría de nuestros países en América Latina las personas no se inyectan drogas. De hecho, la mayoría en LAMPUT no nos inyectamos, ¿no? De ahí en adelante hemos sido olvidados o invisibilizados en el proceso, ¿no? Como no se puede probar ese factor directo o riesgo de infección por la forma de administración, ¿verdad? Digamos, si compartís pajillas, popotes o canutos para estimular cocaína, pues el riesgo no es tan alto, sí de hepatitis, ¿no? Eso nadie lo habla tampoco. Pero, o compartir, no sé, pipas para fumar crack o pasta base, tampoco hay tanto riesgo. Pero lo que sí hemos visto es que sistemáticamente se excluye a las personas que usan drogas de los servicios de atención. Y en muchos casos y en muchos países se les niega la atención y se les niegan los medicamentos antirretrovirales o se les condiciona a tratamientos residenciales basados en abstinencia, ¿no? Y bueno, en México, no sé si ustedes saben de los anexos, por ejemplo. Son centros de tratamiento en toda la ley, digámoslo así. Entonces, muchas personas, además, ahí sufren malos tratos, sufren discriminación, sufren violencia. Y, bueno, tiene que ver también todo de la mano, como hablaban ahora con las trabajadoras sexuales, con la criminalización del consumo y la tenencia para el consumo. El principal problema que tenemos las personas usuarias es que se nos criminaliza, se nos estigmatiza, se nos patologiza, como si todas las personas usuarias fuéramos adictos, ¿verdad? Cuando la gran mayoría no tiene problemas de consumo y tenemos un consumo muy funcional, ¿no? Somos personas socialmente activas y hasta con familias. Entonces, nuestra protesta va por ahí, ¿no? Hay que cambiar la legislación, hay que cambiar las políticas, pero también hay que cambiar muchas prácticas que tienen nuestros países hacia las personas que usan drogas. Muchas gracias, Ernesto. Rubén, y hablando en este sentido, ¿qué pasa con los HCH? ¿Cómo reclaman la respuesta y cómo la conferencia les permitiría hacerlo? Fíjate que va a ser muy interesante porque durante estos meses que se va a llevar a cabo la conferencia hay muchos temas que son de interés de HCH, como por ejemplo se va a hablar mucho también de la cuestión de lo que es el PrEP, pero ahora desde una visión que tiene que ver desde las comunidades, o sea, son los usuarias y usuarios de PrEP los que van a hablar de este tratamiento como prevención. También vamos a ver en la conferencia pues algunas ponencias que hablan de las realidades en América Latina, de los HCH, y cómo hay muchas cosas que se transversalizan, ¿no? Y que hay muchas cosas que faltan por hacer en materia de prevención, ¿no? Sobre todo la cuestión del acceso a insumos, la cuestión del tratamiento como prevención y de considerar aquellas otras situaciones o transversalidades que tenemos los hombres que tenemos sexo con otros hombres, ¿no? O sea, ver también cuestiones de cómo ahora también el tema del COVID nos vino a mover muchísimas cosas y creo que en la conferencia se van a abordar y lo más interesante y como que a mí me gusta mucho recalcar y lo he dicho varias veces, es el hecho de que se va a hacer desde la visión de las poblaciones, o sea, desde la visión de una visión comunitaria.
Muchas gracias, Rubén. Les voy a hacer una pregunta, me gustaría que cortito, todo, cada uno me lo respondiera, porque siendo de diferentes países, de diferentes ciudades, creo que es importante, ¿no? Y que, ¿por qué la participación de la comunidad latina es importante en la conferencia? Karina. Bueno, yo creo que es importante la participación de Latinoamérica, justo porque en Latinoamérica hemos hecho muchas cosas de avance a la respuesta del VIH-SIDA. Y más que todo en algunos países que ya han salido de ser subreceptores del Fondo Global y son las poblaciones ahora las que están respondiendo frente a eso, frente a la falta de respuesta y haciendo incidencia y abogacía para los estados que respondan hacia los programas de prevención de VIH-SIDA. Estamos trabajando mucho en eso, estamos haciendo incidencia para que el estado responda. En mi país todavía, por ejemplo, no se va el fondo. Estamos en transición y estamos empoderando a las poblaciones a que el Estado responda hacia nosotros. ¿Qué va a pasar con el tema de prevención, promoción de la salud e igual en otros países de Latinoamérica? Muchísimas gracias, Cintia. En todas las conferencias internacionales se nota la invisibilidad y la poca participación de Latinoamérica y esta conferencia es muy importante, la visibilización de los latinoamericanos, como dice Karina, en nuestra respuesta, nuestro trabajo, nuestras problemáticas. Somos problemáticas diferentes. Tenemos, por ser una región diferente, tenemos específicas, cosas específicas que necesitamos cada uno. Y que la mayoría de las veces en las conferencias internacionales quede invisibilizado, porque al ser el problema del lenguaje, en verdad, muy pocas cosas se les da seguimiento o se continúa trabajando. Muchas gracias. Hilda. Sí, bueno, coincido con mis compañeras sobre lo que están comentando, pero también algo bien importante es visualizar el trabajo que se está haciendo desde hace tiempo atrás hacia la fecha, ¿no? Cómo de los latinoamericanos hemos hecho una como coaliciones en las cuales trabajamos con las agencias, nos involucramos, también el mayor involucramiento de personas con VIH también ha tenido un impacto importante en ello. Entonces, ¿cómo hacemos esto para hacer visibilidad en esta conferencia? Creo que es lo que dicen las compañeras, hacer eco de nuestras voces, del trabajo que se ha venido haciendo, que muchas veces ha sido invisibilizado, como lo están comentando también, y creo que es el momento de empezar a hablar desde las comunidades, desde nuestras propias voces, desde nuestras propias experiencias, y también que conozcan cómo es la realidad de cada una de ellas, ¿no? Muchas gracias. Ernesto. Bueno, para no repetir lo que dijeron las compañeras, yo diría que también es un momento clave en América Latina, ¿no? Hemos tenido cambios políticos tremendos, ¿no? Bueno, que diga Ecuador, Bolivia, bueno, México, Brasil, en fin, o sea, nos devolvieron muchos años atrás, ¿no? Y pues tenemos que reclamar la respuesta, ¿no? No podemos permitir que nos devuelvan a esas épocas de dictadura, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, hay que seguir adelante. Rubén. Mira, hay algo bien interesante. Cuando se habla de la respuesta global relacionada con el tema del VIH, comúnmente las agencias, los donantes, los programas internacionales voltean a ver a otras regiones del mundo porque por sus características particulares. Y siempre, a pesar de que la necesidad es muy amplia y que existe pues, mucho trabajo por hacer en América Latina, siempre América Latina se le ve a lo lejos, o sea, no se le prioriza, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que en esta conferencia, en la VIH 2020, se visibilice mucho la experiencia comunitaria, el trabajo que se está realizando y sobre todo las realidades de las poblaciones claves en América Latina. Porque como bien lo mencionaban mis compañeras y mi compañero, o sea, a pesar de que hablamos el mismo idioma, aunque y que culturalmente podemos tener la misma influencia y que podemos coincidir en muchas cosas, nuestras realidades varían muchísimo a lo largo de América Latina. Y creo que esta conferencia es una muy buena oportunidad para que se voltee a ver y poner en el centro de la mesa a todos los países de Latinoamérica. Muchas gracias. Y justo en este sentido, ¿qué esfuerzos se están haciendo desde la organización de la
VIH 2020 para fortalecer precisamente la participación latina en la conferencia? Hilda, adelante. Bueno, nada más desde que se inició toda la cuestión, toda la estructura y empezar a implementar estas acciones, creo que ha sido un trabajo muy arduo de muchos de los compañeros. Yo estuve desde lejecitos y apoyando y haciendo, poniendo granito, pero me siento parte de, porque desde que se inició el pensar en HIV 2020 ha sido como lo más, ¿cómo te diré? Como un sueño hecho realidad. El hecho de hablar desde ahora que se presentó como la contra de si por qué la conferencia de Estados Unidos y por qué ahora la de México o cuál de las dos. O sea, era un par de aguas de empezar a ver, de priorizar como lo hemos estado diciendo y empezar a trabajar. Entonces, creo que se han hecho muchas acciones y creo que en los programas lo vamos a detectar y lo vamos a ver, que se hizo un gran trabajo por todos los colegas y todos los compañeros y compañeras que hemos estado ahí aportando y que esperamos, creo que va a ser para mí una de tantas que vienen hablando de ya como más cercano a todo lo que hemos estado pasando durante años de esta invisibilización de la que hemos venido hablando, ¿no? Yo quisiera agregar algo a lo que menciona Hilda. Fíjate que a mí me gustaría destacar un esfuerzo muy importante que están haciendo el comité organizador de la conferencia. Es el hecho de que se va a traducir en 5 idiomas. Uh-huh. Comúnmente, en la experiencia global, cuando nos ha tocado viajar a algunas personas a otras conferencias, como lo mencionaba hace rato Cintia, lo primero que te encuentras es la barrera del idioma, ¿no? Entre que hablas o no hablas inglés, y el idioma que ponen como principal siempre en todas las conferencias es el inglés. Aquí, en esta conferencia, se está haciendo un esfuerzo pues monumental, porque se van a interpretar las conferencias en 5 idiomas, y 3 de esos idiomas se hablan en América Latina, que es el español, portugués y el francés, ¿no? Entonces, creo que esto es un logro bastante importante y creo que eso habla muy bien de cómo la conferencia VIH 2020 está priorizando a sus comunidades, porque está tratando de eliminar esas barreras, como la barrera del entender en tu propio idioma lo que está sucediendo o lo que se va a discutir. ¿Alguien más? Cintia, por favor. Sí, y por supuesto, o sea, realmente es un gran logro y un cambio de canal a que en una conferencia internacional de VIH, aunque sea alterna, ahora no está siendo manejada ni organizada por técnicos, ni por laboratorios, ni por nada. Somos las poblaciones clave que desde un principio como redes nos organizamos para trabajar todo esto. Y vaya, eso es un gran cambio, un gran avance, porque hemos agarrado un lugar que siempre hemos pedido estar en la toma de decisiones y nada para nosotros sin nosotros, ¿no? Adelante, Ernesto. Agregar ahí, porque sí, ha sido un trabajo arduo, ¿no? Yo revisé ponencias en ruso, en francés, bueno, obviamente con el Google Translate, porque no sé ruso, de inglés, y entonces se aprovecharon de mí porque sabía inglés, y entonces tenía las reuniones con los ingleses de Inglaterra y de India, y esos acentos que, no, pero fue muy rico porque fue hablar con eso, con personas de las comunidades, entonces siempre estaba ahí presente la comunidad, ¿no? Y cuando no había alguien presente, siempre decía, pero ¿dónde están las mujeres trans? ¿Dónde están las trabajadoras sexuales? Vaya, llame a tal, vaya, llame a la otra. O sea, siempre hubo el esfuerzo de no dejar a nadie afuera. Muy bien. Karina, y por ejemplo, hablando de la comunidad en general, ¿cómo puede involucrarse? ¿De qué manera puede participar? Yo creo que la mayor participación es estar ahí presente en todas estas conferencias, desde el inicio, la preconferencia, hasta el final, cuando ya se terminen todos los eventos, participando, exponiendo lo que pensamos, lo que sentimos y lo que queremos. Eso es lo fundamental de la conferencia y por eso es que tiene el éxito, ¿no? Que es hecho por las redes de las poblaciones clave, que convoca e invita al resto de poblaciones que nosotros conocemos y que somos representantes. Es la participación de las poblaciones. Así es. Súper bien. Y me gustaría repetir la pregunta, pero Hilda no había llegado y me encantaría que nos comentara qué podemos esperar del evento.
Pues es realmente, como dice, es un gran reto, súper grande, pero creo que en una palabra te lo voy a decir porque es un sueño guajiro que después de 20 años he venido viendo que estas redes, como lo dicen, y todas las comunidades y poblaciones clave o como nos llamemos, estemos realmente haciendo un trabajo juntos y que sea un éxito. Así total, y que las lecciones aprendidas de esto nos ayude a elaborar, a programar, a estructurar, de qué forma podemos seguir haciendo esto que es por primera vez, pero que realmente hemos hecho mucho trabajo en Latinoamérica, como te decía anteriormente, con las agencias, con organizaciones civiles, nos hemos metido en todo. Entonces creo que ahora era el momento de hacer este cambio y creo yo lo veo y lo vislumbro como todo un éxito y con unas lecciones aprendidas que podemos después de alguna manera intercambiar y checar y ver pues, qué es lo que sigue, ¿no? De manera personal, me gustaría mucho que igual cada uno nos contara qué significa para ustedes participar en esta conferencia. Yo pienso porque para mí es la primera vez, ¿no? Yo vengo más bien del área de políticas de drogas. Yo, como usuario de drogas, el tema VIH nos ha pasado por encima, ¿no? Hasta ahora nos están integrando, entonces para mí es totalmente nuevo, ¿no? Y ver la diversidad de temas, la diversidad de poblaciones, la diversidad de todo, ¿no? Ahí es realmente, ¿no?, un espacio muy diverso y esto yo creo que es lo rico, ¿no? Por eso es la solidaridad, la interseccionalidad, ¿no? Todos estos procesos que entendemos que tenemos que solidarizarnos con los demás luchas, ¿no? Y que no es solo mío, sino que es de todas y todos. Eso creo que es bien importante, Ernesto, algo que comentaste. Al final estamos caminando el mismo camino y vamos hacia el mismo lugar, y de pronto pareciera que no, y peleamos entre unos y entre otros, y entre más, suena cliché, pues, pero tenemos que unir fuerzas porque juntos podemos lograr mucho más que si lo hacemos separados, ¿no? Así es. Entonces, Cintia, tú querías participar de igual, de manera personal, ¿qué significa para ti participar en esto? Para mí significa un gran logro y el involucramiento. En verdad es que, es algo muy, muy valioso para mí, como te lo he venido repitiendo todo el tiempo, el involucramiento en la toma de decisiones, en el manejo, en la planeación. Realmente fue un trabajo muy grande, muy enriquecedor. Y pues fue una lástima que haya llegado el COVID porque realmente hubiéramos hecho una excelente conferencia. Hubiéramos hecho excelentes cosas que no se quedan atrás, las vamos a compartir en video, pero bueno, es eso. Y lo que significa para mí es darle continuidad al trabajo de nuestras líderes y todo el aprendizaje que nos dejaron nuestras líderes que ya no están y pues continuar con el trabajo de ellas, ¿no? Entonces, para mí sigue siendo siempre las conferencias de VIH un momento de compartir mis experiencias, de aprender de las experiencias de nuestros compañeros, de nuestros pares, y de conocer más personas y de involucrarnos y crecer y seguir trabajando en conjunto. Sí, tienes toda la razón. Esa parte personal es el encuentro personal de conocer gente, persona, de saludarlos, de poder platicar con ellos 5 minutos, aunque sea, te llenan de experiencia de vida, te llenan de muchas cosas que lamentablemente pues no vamos a poder tener este año, pero pues tenemos que adaptarnos a estas cosas que nos están pasando a todos, ¿no? En ese sentido. Karina. Para mí es un reto todo el tema de la conferencia del VIH-SIDA, pero más que todo también es una reflexión a mirar que qué está pasando en esta época de COVID. Todo está concentrado al COVID y se está dejando de lado al tema del VIH. Y es importante que esta conferencia volvamos a posicionar el tema del VIH y las poblaciones clave porque es fundamental. Que se olvide del VIH en este COVID es muy doloroso y nos ha tocado justo en esta pandemia tener que asumir cosas que le toca al Estado, que le toca a las instituciones y lo hemos tenido que hacer las poblaciones. Y mucho más esta conferencia nos va a dar esa potestad de seguir hablando y de seguir posicionando lo que queremos las poblaciones clave. Que no olviden que nosotros no somos el problema, sino parte de la solución.
Gracias. Rubén. Yo estoy muy emocionado con la conferencia. La verdad, hace rato platicábamos fuera del aire que hay algunos horarios por los que vamos a tener que hacer algún esfuerzo monumental para coincidir, pero me emociona muchísimo, la verdad me emociona muchísimo esta conferencia, sobre todo porque se ha tomado a consideración y porque se ha incluido muchas de las voces de las personas involucradas de las poblaciones clave. Eso no me voy a cansar de decirlo, ¿no? De que se ha planificado, se ha organizado esta conferencia desde esta visión. Y creo que eso es lo más importante. A mí en lo personal me emociona, de hecho mañana inician las preconferencias, entonces estoy muy, muy, muy emocionado. Ya estoy listo con todos los despertadores para poderme coincidir a la hora de la que me tocan, porque algunas nos van a tocar en horarios que con nuestros respectivos países pues van a ser o muy temprano o muy tarde o muy de madrugada, pero creo que vale muchísimo la pena. Yo creo que la emoción es lo que me va a hacer estar ahí disponible para atender todas las sesiones que van a haber. Perfecto. Y creo que es muy importante que le comentemos a la gente que nos está viendo de qué se va a tratar la conferencia, porque seguramente hay mucha gente que no sabe. Empezamos por cómo puede participar alguien en la conferencia. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se hace? ¿Cualquiera puede participar? ¿Tiene costo? ¿Quién nos quiere empezar a explicar cómo esta parte? Fíjate que hay un sitio web. Ajá. Que se llama HIV2020.org, en el cual se ha venido compartiendo información sobre la conferencia. Hay una sección que se llama calendar o calendario, y en esta sección vienen todas las conferencias que se van a realizar. Como te comentaba, el día de mañana inicia una preconferencia. De hecho, es una preconferencia latina, por así decirlo, porque es la proyección de un documental que se llama De Gris a Positivo. Uh-huh. Y en cada una de estas eventos o actividades, dependiendo del tema que se lleve a cabo, pues hay una forma de inscribirse, y lo que haces es le das clic, colocas, te va a pedir tu nombre, la organización, el país, el idioma en el que prefieres escuchar la sesión. Para el tema de la interpretación, hay que recordar que existen 5 idiomas disponibles, que son español, inglés, francés, portugués y ruso. Entonces, en el idioma que sea de tu agrado, o más bien el que entiendas mejor, lo que sucede es que después de que te registras, te hacen llegar a tu correo electrónico un link con el horario, la sesión donde se va a llevar a cabo, la contraseña y todos los datos necesarios para conectarte. Hay muchas conferencias, hay muchos temas, como te lo comentaba, empiezan mañana 24 de Gris a Positivo, y es hasta octubre van a haber una serie de conferencias. Es junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Entonces, creo que sí nos da oportunidad de hacer este proceso. Está sencillísimo, o sea, no hay mucho tema. De hecho, ahorita en la pantalla va a aparecer la página de la conferencia. Sí, mencionaste que te preguntas si perteneces a una organización. Si no perteneces a una organización, ¿hay problema para inscribirte? ¿Por qué te debería interesar participar en las conferencias? ¿Cintia? Sí, yo. Perdón, pensé que le estabas preguntando a Rubén. discúlpame. Pues porque... No te preocupes. Importante la participación, no sé, ya no quiero yo sonar repetitiva a esto, pero la importancia de compartir todo lo que estamos haciendo y cómo hemos ido aprendiendo y cómo hemos ido involucrándonos todos en esto es realmente uno de los grandes retos. Y sí, dejar bien claro, por ejemplo, que no hay costo de registro en nada de esto, porque... hay un poco de confusión, es muy parecidos, ¿verdad? De HIV 2020 y la otra AIDS
2020. Entonces, uh-huh. eso causó un poco de confusión con la población. Incluso me han llegado a preguntar si se tiene que pagar algo por entrar a las conferencias y conferencias. Entonces, pues yo creo que la página, como dice Rubén, está todo ahí muy fácil, muy sencillo. Están las opciones para que puedas descargar los formatos, el calendario y tener una mayor participación. Es muy importante, mira, teníamos siempre una barrera que era la beca. Uh-huh. Si no teníamos beca, no podíamos asistir porque pues la mayoría de las poblaciones no tenemos dinero para asistir a becas, ¿no? Ahora no necesitamos beca, podemos entrar. Entonces yo invito a todas las personas que nos estén viendo a que se unan a los programas de calendarización de la conferencia de VIH 2020 que iba a ser en la Ciudad de México y que ahora ya nada más la dejamos en conferencia alterna. Sí, qué lástima con eso. Importante la participación de todas y todos. Ernesto, si hablamos de gente joven, vamos a hablar de gente de menos de 25 años, ¿por qué deben interesarse en esto? ¿Qué hay de interesante para ellos? ¿Es algo que les puede llegar a interesar? ¿Cómo los jalamos a que participen? Pues yo creo que siendo personas menores de 25, ¿no? El contacto con la tecnología y los aparatos ya es como que crecen con eso. Yo tengo una hija de 10 años y quitarle su tablet a veces es todo un proceso de convencimiento, ¿verdad? Pues en este caso, no, yo creo que tienen la oportunidad de ver una serie de ponencias y expositores de altísimo calibre, de altísimo nivel, personas de poblaciones mismas, ¿no?, que están hablando sobre sus experiencias, pero además muchas de estas ponencias no van a ser, o estas propuestas, no son sencillas presentaciones con un PowerPoint, ¿no? Muchas son dinámicas, va a haber baile, va a haber teatro, va a haber cine, ¿verdad? De hecho, la de mañana es un video comentado por el presentador, el productor, y después va a haber un taller, ¿no? Se ha buscado, ya de por sí la conferencia venía con esta dinámica de que fuera una conferencia dinámica, participativa, ¿no? De no caer en el mismo formato de siempre, de tener a tres panelistas recitando siempre, ¿verdad?, su paper que publicaron en no sé dónde, sino hacer talleres. Y bueno, por lo menos desde el AMPUD hicimos todo el esfuerzo y logramos tres ponencias, ¿verdad? Igual a nivel internacional hay otras que yo sin duda, como dijo el compañero, no lo ven, estamos listos pues ya con el calendario, sacando horarios, a veces hay que estar como a las 5 o 6 de la mañana, ¿no? Pero se hace el esfuerzo porque hay algunas que sin duda son muy, muy interesantes. Y en este momento donde estamos llenos de webinars y de seminarios y de cosas, creo que tenemos opciones más productivas, si se puede decir, que el Facebook Live del amigo, ¿no? Claro. Oye, mencionaste mañana pasa una película, pues cuéntanos rápido cuál es, de qué va, así en un minuto para que la gente se empiece a interesar. Vamos a publicar de todas formas los calendarios, vamos a estar muy pendientes de eso, pero pues cuéntanos un poquito. Yo les cuento, ok. De Gris a Positivo es la proyección de un documental de Juan de la Mar, que es de jóvenes positivos de América Latina y el Caribe. Positivo es con H después de la T, entonces es un juego de palabras, ¿verdad?, con el tema de VIH, y pues es una película hecha como un documental sobre sus experiencias, ¿no?, y después de eso el taller es cómo hacer documentales de experiencias, autodocumentales, creo que era el término que se utiliza, ¿no?, igual, cómo usar las tecnologías para contar historias, pero además historias que empoderen, ¿no? Que denuncien y que empoderen, porque finalmente es lo que buscamos como poblaciones clave. Gracias. No sé si Karina, tú puedes explicarnos un poquito de la parte de cuánto duran las conferencias, más o menos si nos puedes dar una explicación, un poco rápida, de qué van las temáticas, para empezar a generar como más interés en la gente que nos esté viendo, ¿no? Bueno, hay varios temas, pero el tema central es el VIH-SIDA, y dependiendo de cada propuesta, por ejemplo, la propuesta de la PLAPER es sobre el SWIC, que es una guía de implementación en programas de VIH-SIDA, y nosotros hemos venido trabajando varios componentes, como es empoderamiento, violencia, salud y uso correcto del condón. Nosotros vamos a presentar esa experiencia exitosa en América Latina y
nuestros conocimientos, nuestras estrategias que hemos utilizado en todos estos 2 años con el SWIC. Invitamos a que participen, vean y puedan estar en estas presentaciones que vamos a tener, y cada presentación es de 2 horas, ¿no? Los horarios, igual hemos buscado horarios que sean de acuerdo a América Latina, para que puedan estar todos ahí presentes. ¿Las vamos a poder ver después del horario que originalmente se transmitieron? Sí, van a ser grabadas. Sí, van a ser grabadas. Todos contestaron. Sí, dinos, Rubén. Sí. Sí, de hecho, se van a grabar y se está, quizá haya un poquito de atraso entre el tiempo que se transmite en vivo y cuando sale en grabación, pues, tomando en cuenta pues, que es un gran esfuerzo y son varias sesiones las que se van a tener. Entonces, pero sí se van a grabar. Perfecto. Algo más les iba a preguntar sobre las conferencias. Los próximos eventos, las preconferencias, ¿empiezan mañana? Sí. Hilda, igual si tienes más información. O sea, sí, yo quería comentar que, como lo dijo Rubén, mañana empiezan las preconferencias y lo que dijeron las compañeras también, Ernesto. Pero aparte de esto, yo quería comentar que tú, algo que se me quedó ahorita grabado que decías, ¿por qué es importante invitar? ¿Por qué yo, o el público en general, debería tener el interés de participar en esta conferencia? Como haciendo una invitación, ¿no? General. Yo creo que es acercarte a la ventana de una realidad de poblaciones clave, como nos han dicho, comunidades de las cuales tenemos en nuestra propia casa. Creo que es importante abrir, ahora sí, yo siempre he visto, acércate a la ventana y ve la realidad. Entonces, no quería que pasara esto desapercibido, sí lo quería comentar antes de que se me escapara, y también como parte de una sensibilidad, porque creo que esta conferencia también tiene mucho que ver eso, o sea, el platicar, el ver, el poner las experiencias, el intercambiar esas experiencias, también tiene que ver mucho con esa, cómo sensibilizo a otras poblaciones, a la población en general, a los jóvenes, ¿no? A las nuevas, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le dice, Rubén? A las generaciones. A las nuevas, aparte generaciones, se me fue la palabra, pero bueno, a esas nuevas generaciones, vamos a dejarlo así. ¿Cómo les podemos dejar este legado, verdad? Es un legado porque, como lo decían, va a quedar grabado, y creo que esto va a ser bien importante porque si a mí se me pasa algo, bueno, pues, digo, voy y lo rescato, y cómo lo hago saber, y cómo lo puedo yo transmitir también hacia otras personas, hacia otras poblaciones. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo, yo tengo grupos de mujeres con VIH en las cuales ellos no tienen el acceso a una computadora, el acceso a lo que es a la red, pero sí puedo yo, oye, en los grupos ver la manera de cómo podemos darle continuidad a que esta información tan importante y todo lo que va a pasar estos eventos lleguen a estas poblaciones, ¿no? Hablando de mujeres con VIH, pero también puede ser a las personas afectadas, a las personas con VIH y a otras poblaciones también, porque también trabajamos con otras poblaciones. Por mencionar una, son los lo que son las personas que están en prisión. Entonces, creo que también es importante cómo llevamos esta información, cómo para mí va a servir esto y cómo esta experiencia yo puedo llevarla también a otras personas, ¿no? Entonces, creo que desde ese punto esto nos va a llevar muchísimo. A mí no me preguntaste sobre qué esperaba de esta conferencia, cómo fue, cuál era la pregunta. Me dejaste yo estaba así como que me va a preguntar, y pero qué bueno que te quedaste. Para mí el participar en esta conferencia es, ya lo había dicho, creo que por eso ya no me lo preguntaste, pero es un sueño hecho realidad, el cual todas las comunidades podamos trabajar, hacer esto conjuntamente con nuestras, con nuestra diversidad de ideas, porque digo, todos somos diferentes, pero si hay un solo, yo ya tengo como un dicho de decir siempre, no quiero ser tu amiga, ni te pido que seas mi amigo, pero sí te pido que caminemos juntos, porque hay un fin común del cual podemos hacer el cambio. Y creo que con eso
queda clarísimo cuando yo lo expongo de esta manera, ¿no? Hagamos de esto realmente un cambio que nos genere y venga, que sea un legado para otras generaciones y la población en general, ¿no? Muchas gracias. Sí, creo que a ti sucedió esto cuando dijiste que era un sueño en realidad y empezaste a hablar un poco de esta parte. Te ofrezco una disculpa porque sí, a lo mejor... No te preocupes. Pero muchísimas gracias por compartirlo y me encanta que todos son personas súper apasionadas de esto, ¿no? Y se nota el trabajo que hay detrás, el esfuerzo que han hecho por llevar esto a cabo, ¿no? Y digo, ha sido una charla increíble en ese sentido de todo lo que está la información. Vamos a darle muchísima promoción a la conferencia porque Hilda, tienes toda la razón, esto se va a convertir en un legado y hay que darle continuidad, hay que seguirlo transmitiendo, ¿no? Y seguir llegando a lo más que podamos y cambiar las cosas, ¿no? Porque como están ahorita, lamentablemente no es suficiente, ¿no? Nos quedan unos cuantos minutos, ¿no? Todavía, no, para no andar corriendo. Sí me gustaría que cada uno diera un mensaje final sobre lo que quieran, ¿no? Tenemos suficiente tiempo para que participen todos. Entonces, si quieren, Rubén, si quieres empezar. Gracias. Pues yo invitaría a todas las personas a que se sumen a la conferencia. Hay una gran variedad de sesiones que se van a realizar. Empiezan mañana las preconferencias y la sesión plenaria de apertura es el día 6 de julio. Entonces, creo que es una gran oportunidad de aprender, de compartir, de conocer las experiencias exitosas y las lecciones aprendidas que tienen otras regiones del mundo y sobre todo tener la garantía de que lo que van a exponer y lo que nosotras y nosotros podemos aprender son cosas y situaciones que se ven desde la realidad de las comunidades. Entonces, eso es muy importante porque son experiencias que se pueden replicar, que se pueden llevar a cabo, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, yo invitaría a todas las personas que nos están viendo o que nos van a ver que, por favor, hagan el esfuerzo por entrar a la página hib2020.org, que vean todo el programa, vean todos los temas que hay y se inscriban y participen en esta conferencia. Nos toca reclamar la respuesta y creo que este es un momento idóneo para hacerlo. Muchas gracias, Rubén. ¿Karina? Bueno, yo invito a todos, a los que ahora nos están mirando y al resto de personas que participen en la conferencia, donde vamos a poder intercambiar ideas, donde vamos a aprender, donde vamos a saber qué estrategias son exitosas y podemos poner en práctica. Que no puede faltar nadie, especialmente las poblaciones clave. Que estén presentes ahí en las diferentes conferencias que se va a dar durante todo el mes de julio. Muchísimas gracias. Cintia. Bueno, yo nada más quiero invitar a todas y todas las personas que nos están viendo y las que nos verán también, porque seguramente esto queda grabado por ahí y habrá acceso, a que no perdamos la oportunidad de participar en un evento tan importante, un evento de verdad en la que muchas veces muchas de nuestras poblaciones se quedan fuera, no conocen, no saben qué pasó, y se pierden esta maravillosa oportunidad de conocer la experiencia de la gente de tantos países, las formas de trabajo, las lecciones aprendidas, los problemas, las criminalizaciones, ¿no? Poder tener ahora esta experiencia de trabajar en conjunto y poder entrar en línea para poder conocer y gratis, digo, no hay que perdernos esta oportunidad, por favor. Siempre nos estamos realmente una gran problemática, lo vuelvo a visibilizar, es el dinero para asistir a las conferencias. Ahora no lo necesitamos. Los invito a todas y todos a que se unan a nuestras conferencias y a que conozcan en ella. Muchísimas gracias, Cintia. Ernesto.
Sí, bueno, yo repito lo que dijeron las compañeras y compañeros, definitivamente tenemos una oportunidad nunca vista, ¿no? Una conferencia de este nivel, de esta calidad, con estas ponencias que, como dijeron todas, son experiencias de todo el mundo, ¿no? Las puedes escuchar en el idioma de tu preferencia, ¿no? Si quieres escuchar en ruso y no entender nada, es tu decisión. Pero están ahí, ¿no? Y son gratis y son en línea. Y además nos costó mucho. Fue un gran esfuerzo de todas y todos los que participamos en esta organización y después virtualizar todo. Y ha sido todo un trabajo que yo les diría no se pueden perder. Muchísimas gracias. Y Hilda. Sí. Bueno, pues invitar también a la población en general, muy específicamente, porque creo que también hemos hecho un gran esfuerzo para que se una y se sensibilice a toda esta problemática y a las experiencias vividas de todas las comunidades y de las poblaciones clave en las cuales hemos estado trabajando durante años. Y también, lo dije hace rato y nuevamente, no quiero sonar repetitiva, pero hay que acercarse a esa ventana y ver las realidades que estamos viviendo posiblemente en casa. Entonces, yo invito muy especialmente a la población en general, pero también no dejo de invitar a las personas que vivimos con VIH y también a las mujeres que vivimos con VIH. Acercarnos y conocer un poco más de todos estos temas que nos aquejan, creo que sería importante también tener esta en la mano esta parte tan importante de intercambiar estas experiencias y también platicarles. Y pues bueno, ojalá que tengamos la oportunidad de seguir avanzando y de hablar de este legado, que ya le llamo así, porque eso es lo que es. Entonces no se pierdan la conferencia y de verdad los invitamos y ojalá que puedan decir esto mismo, porque es un trabajo de muchísimas personas, de casi muchas comunidades juntas. Entonces, creo que se va a haber una gran satisfacción el aceptar, el querer participar, el querer intercambiar, ¿por qué no también? Los invitamos. Muchísimas gracias. Y la verdad es que yo, a manera personal, quiero darle las gracias a todas, porque hicieron esto posible, ¿no? Que cuando empezó el problema del COVID y no sabíamos si iba a suceder o no, y trabajaron de una manera heroica, por decirlo de alguna forma. Sé que hay muchísimo esfuerzo detrás, hay muchas horas de trabajo, hay sufrimiento, pero va a tener muchas cosas buenas. Esto va a traer muchísimas cosas buenas. Yo les ofrezco nuestro canal, siempre va a estar abierto para cualquier cosa que quieran, que quieran discutir, que quieran platicar, que quieran hacer llegar a la gente. Nuestro canal está abierto para ustedes. Y nada, solo darles las gracias por haber participado, por habernos regalado una hora de su tiempo, que sabemos que están muy ocupados con todo esto. Y a pedirle a todos los que nos están viendo que estén muy pendientes de las redes sociales del HI 2020, de las redes de Impulse. Vamos a estar informando de todo lo que está sucediendo. No olviden entrar a la página que está ahí, que es www.hi2020.org. ¿No? Recuerden, es gratis, ¿no? No hay pretexto por qué perdérselo. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos. Buenas noches, buenas tardes, donde estén, ¿no? Y muchas gracias por participar. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Chao.
tonight it's going down. Can you feel it? Can you feel it? We gon' burn this to the ground. Can you feel it? Can you feel it? 'Cause tonight it's going down.